Muy buena. Aquí tenemos mi primer melón. Chiquitillo, pero bueno, vamos a abrirlo a ver qué aspecto tiene. Este es el que acabo de coger. Y este es el que está todavía tirando para arriba, poquito a poco. ¡Ole! Pues tiene buen aspecto. Yo os digo, es mi primer melón, ha salido bastante pequeñito. Ahí tengo algo otro que va de camino a ser un poquito más grande. Pero bueno, aquí lo tenemos. Bueno, vamos a hacer la cata del primer melón. Fijaos qué pequeño que ha salido, el color que tiene por fuera. La verdad que según el aspecto que tuviese por dentro, el color y el olor, pues pensaba probarlo o no. Pero ya habéis visto cuando lo he abierto, el aspecto que tiene y la verdad es que un olor bastante dulce. Ya lo tengo aquí troceado y bueno, ya os digo, tiene un color bastante bueno, un olor bastante dulce y bueno, voy a deciros a ver qué tal está este mini melón. Realmente mejor de lo que yo pensaba, la verdad es que para ser pequeñito, bastante bueno. Voy a guardar la mitad para que lo llegue a probar mi novia, a ver qué le parece. Así que bueno, ya habéis visto el primer melón, pequeñito, ya os digo, no os voy a engañar. Fijaos el plato, la mano. Parece más bien un aguacate, pero bastante dulce, la verdad. Espero que los demás melones sigan creciendo un poco más que este. Y ya os contaré, a ver qué tal. ¿Vale? Un saludo y a probar melones caseros en la huerta de la terraza. Un saludo.